dieron foto. Hijo, ya me dio miedo de alergia con él. Esta cosa. Sí, es que. Me da como un catarro con una de sudadera y ahí no me da. Ay, ¿les puedo hacer una pregunta? Es la señora Ofelia. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva el niño aquí? Lleva ya conmigo tiene 52 años. Pero dicen que él es niño, tiene como 300 años. Ah, ya tiene tres generaciones. Desde generaciones. Acabamos una y ya otra. Ah, sí. Sí, ya tiene altito. Sí. Y pero conmigo que mi suegra se murió, ya se me quedó a mí, yo tengo 52 años. Ah, ¿por familia? Sí, es por familia. Si acababa una familia, pues a veces bien antigua, ¿verdad? Sigue a otra y así. Y cuando yo me casé, ya se lo habían dejado a mi suegra. Y ya se murió ella y ya se me quedó a mí. Ah, y tenía yo la primera niña chiquita cuando ella se murió y me lo dejó. Se quedó ya conmigo. ¿Verdad? ¿Y por qué lleva el nombre de Manolito? Dicen que cuando que había muchas niñas cuando él estaba pues de niño, y que eran muchas niñas y que el que lo tenía se llamaba Manuel, y que decían las niñas, vamos a ver al niño de Manuelito. Y después ya no era el señor, ya no era Manuelito, ya era Manuelito el niño. Y ya se le quedó Manuel y ya es Manuel y Manuel. Manuel. Ya él es muy conocido por Manuelito y Manuelito. Hermano, lo que le hace falta es que le saquen una como oración. Tenía su oración, pues sí, tenía su oración bien bonita, pero el que saca los retratos me la pidió prestada que para sacarse las papones y la traza las fotos. No, pero es más genial. Sí, porque la oracióncita que trae ya ve que está muy chiquita. Sí. Ah, ¿le he encontrado a la gente que han visto al niño Manuelito moverse a una parte del cuerpo o los ojos? Sí, varias gente. Vale. ¿Sí? Gente que lo ha visto. Mucha gente. Yo les digo, no es más que lo miren ustedes, sino. Sí. ¿Cómo? ¿Se ha salido? ¿Y? Sí, ya perdí. ¿Y qué ha escuchado o le ha encontrado que sí, cumple, que ha. Que... ¿Cuántos festejos tiene? Ah, ¿cada cuántos festejos tiene el año? Él tiene el día de los Manueles, que es el se le hace una fiesta muy grande. Ah, grande, con comida, música, sí, todo. Pero también hacemos una que se levanta. Que se levanta. Ya nos vamos, señora. Ya, muchas gracias, vaya, señora. Que les vaya bien, si van, si sí. Hasta luego. Hasta luego. También le traen algo al día del niño, ¿no? Sí, muchos juguetes que traen. También viene a ver los niñitos chiquitos, ¿no? A Manolito. Sí, vienen muchos niños porque traen muchos juguetes. Ah, juguetitos. Traen juguetes para repartir aquí. ¿Y qué otro día más lo festejan? Cuando hacemos, lo acostamos y hacemos el. ¿El 24 para el 25? Sí. Ah. Entonces el día del Manolito, el día del niño. Es el día de las mulitas, el día del Manolito. El día del niño. El día del niño, el 25. Sí. ¿Y qué milagros ha hecho? ¿O le han contado? Curar, salud, ver, todo. Sí. Ya no te sabía decir por qué. Ya son cientos, ya. Sí, ¿verdad? Tiene mucha gente, a veces de Irapuato, de bueno, de todos lados llega. Sí. ¿Coreanos no le ha tocado? ¿Chinos? ¿Dónde? ¿Coreanos, asiáticos? De gringos. No, malo. De Estados Unidos viene mucha gente como en estos meses. Pero, o sea, habrá Dios, yo digo, ni vendrá por yo ni sé. Sí. Entonces el niño Manuelito tiene tantas historias de ropa, ¿no? Sí, tiene su historia muy grande, hijo. ¿Qué color representa original del niño Manuelito? No. ¿Por qué le han puesto uno de rosa, azul, morado, blanco? De todo. Hasta amarillo, ¿no? Sí, de todo. ¿Negro? Café. Nada más que con que no le gusta lo negro y lo café. No le gusta. No le gusta. Ay, qué malo. Muy brillante.